Xiomara Enrique Dupayrón es una bayamesa que, al igual que muchos cubanos, no repara en contar su historia con Fidel. Con solo 10 años, en una visita de Fidel a Granma en 1967, conoció al líder de la Revolución Cubana. Y a pesar de su inocencia en aquel entonces, la figura del comandante caló en su corazón. Conocí a Fidel a casa del comandante Guillermo García cuando este vivía en la casa que hoy tiene como casa del Buró Político el Partido Provincial. Y fue un momento tan lindo a esa edad, cuando la niña de Guillermo, Loreta, me dice: ven, Dupa, para que conozcas a una persona. Y cuando me pasó al patio de la casa, estaba Fidel. Cuando yo vi a aquel hombre tan grande, me dio una emoción muy linda. Y ella le dijo: una compañerita de la escuela. Y él se para y me pone la mano en la cabeza. La expresión mía en ese momento fue, abrí la boca y me quedé abismada de ver a aquel hombre parado frente a mí. Desde ese momento crecí con Fidel en mi corazón. Siguiendo sus principios fidelistas, acudió al llamado de las milicias de tropas territoriales y quiso el destino que volviera a encontrar a Fidel. Me designaron a pasar una escuela en Santiago. De allá en Santiago volví a ver a Fidel, ya incorporada en las milicias. Una de las últimas que tuve, que lo vi a él, fue en Mícara, ahí por allí. A donde quiera que me mandaban, yo cumplía una orden, porque era la del comandante. Hoy Xiomara está jubilada, pero dedicó 25 años de su vida al trabajo del Partido Comunista de Cuba en esta porción oriental. Y ahí muchas veces vi a ese hombre grande. Siempre con una sonrisa, un cariño, una mano amiga. Y siempre su forma de salud era una palmadita en la espalda de cada persona que él saludaba cada vez que iba entrando al partido. Muchos cubanos hoy tienen historias que contar como Xiomara. Y es que Fidel era un hombre de pueblo. Y es que Fidel vivirá por siempre entre nosotros. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.